momento político, en la continuidad del programa, vamos a hablar con Bernardo Reyes, candidato a concejal, que es un vecino, criado en el Añelo. Creo que nació en el Chañar y en un tractor lo cargaron y lo dejaron acá. Lo dejaron acá. Y acá estoy. ¿Hace cuántos años? Y 30 años. ¿Vos tenés 30? Tengo 30 años. Así que... ¿Y en política desde la juventud? En política es mi primera vez, no participé nunca, siempre un votante más. Este año Milton me llevó una propuesta en la cual acepté. Vecino y no político, digamos, o digamos otra forma de ver la política como vecino. Y... No, yo todavía no me considero por ahí un político, no me considero político. Lo que sí me gusta trabajar, creo que me voy a comprometer con el pueblo para trabajar por lo que lo merecemos. Y nada, solo compromiso de trabajar por mi pueblo, por nuestro pueblo. Y eso tiene algunas ventajas, porque... Yo he escuchado muchas cosas en política en los años que tengo. Unos dicen, son siempre los mismos. Y cuando se presenta gente nueva, dicen, ¿y este quién lo conoce? Entonces nunca se nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Pero vos estás, digamos, como nuevo, como vecino en política. Entonces sí. Podés tener cosas interesantes de la política. O a partir de ahora, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que buscar, que estamos buscando, que vamos a tratar de lograr con el grupo de trabajo que formamos, es mejoría para la gente, mucha mejoría para la gente. Y creo que estamos en algunas necesidades que son fundamentales para nosotros, para todos los vecinos de Añelo. Claro. Le buscaremos la solución con el equipo de trabajo que tenemos para que todos seamos beneficiados favorablemente, para que todos tengamos lo que nos merecemos, sí. Tanto en los servicios, la mejor calidad de vida que nos merecemos. Vos estás como empleado municipal en el área de servicios públicos, obras y servicios públicos. En obras y servicios públicos. Por lo tanto, andás en la calle y escuchás a la gente. Sí, sí. O sea, conocés la realidad. Conozco la realidad de nuestro pueblo, que... Sé que yo como vecino sé que por ahí faltan muchas cosas, ¿sí? Sé que el actual gobierno que tenemos hoy está trabajando para mejorarlas, porque yo a convivir como empleado municipal, lo veo que mis compañeros o gente que está a cargo hoy en día de las direcciones, hay mucha gente que labura y labura en serio por el pueblo, buscando las necesidades, tratando de solucionar todas las necesidades que tenemos. O sea que vos, en la gestión del actual intendente, ves compromiso. Sí, sí, totalmente. Sí. Hay mucho compromiso en la gente que hoy en día está trabajando en el actual gobierno. Sí, sí. Y con tus 30 años de chico acá, en el Chañar, ¿te sorprende cómo ha crecido esto, me imagino? Sí, obviamente. Yo cuando nosotros con mi familia vivíamos en la chacra, tuvimos la oportunidad de que nos dieron nuestra casa acá en Añelo cuando yo tenía 8 años, calculo, no me acuerdo bien de ese tiempo que estoy acá, y nuestro pueblo era chiquito. Hoy en día nos toca vivir una realidad muy diferente que ha crecido. Ha crecido de todas formas, ha crecido en gente, en barrios, en gente que viene a trabajar. ¿Y eso tiene lo negativo y lo positivo? Y yo lo veo como que para mí sí tiene su lado negativo y el lado positivo, porque al haber más gente, creo que se necesitan muchas más cosas. Hay más trabajo. Hay mucho más trabajo. Pero a la vez la gente que se viene a instalar, que ya viene a formar su familia, que trae toda su familia acá a Añelo, para mí es, creo que no está mal que venga esa gente, ¿no? Yo creo
cualquiera es dueño de realizar su, de instalarse en Añelo, ¿sí? Lo veo de esa manera. Pero a la vez por ahí, nosotros al ser un pueblo que estábamos acostumbrados a que yo conocía a mi vecino, al de acá, al de allá, eran y hoy en día tenemos muchas más necesidades por ese mismo tema, de que quizás no estábamos preparados para, claro, para recibir a tanta gente. Hay que replanificar muchas cosas. Hay que replanificar muchas cosas. Que se está trabajando en eso. Los jóvenes también necesitan otras actividades ahora. Porque más allá de esto, lo que se hablaba anteriormente, que hemos hablado en otros programas, es de no perder la identidad, ¿no? como vecino de Añelo. Sí, no, seguro. Yo creo que hoy Añelo tenemos muchos más jóvenes también de lo que éramos antes y esto lo vamos viendo. Yo trabajo en parte después de trabajar en la Muni por la tarde, doy clase de fútbol y me he encontrado con muchos chicos que quizás no lo veíamos en el pueblo, con gente nueva. Y a través del deporte yo creo que nos vamos conociendo, te vas conociendo gente, te vas dando cuenta que quizás esta carita no era de acá. Claro, así. Sí, aparecen todos los días las caras nuevas. Ajá. El deporte es fundamental también. Sí, yo creo, sí. Sí, el deporte es fundamental por muchas cosas. Hoy en Añelo yo creo que en deporte, en dirección de deporte, se ha trabajado muy bien. Se ha trabajado muy bien porque ha contenido muchos chicos todo el año, siempre, todo el año. Es más, ahora en estos días están en las colonias de verano que se hacen. Y tiene una demanda muy grande de chicos en todo el año de deporte. ¿Existe el fútbol femenino, Daniel, o por lo menos en algunos aspectos? Sí, sí, hay fútbol femenino. Tenemos a la profe Ada Tarifeño que está con las chicas. Sí, sí. ¿Y vos que tenés muchos chicos en la escuela de fútbol? Y sí, tenemos muchos. Lo que pasa es que nos dividimos por barrio. Yo vivo y trabajo en el barrio La Meseta, en el nuevo barrio de La Meseta. Y yo tengo ahí arriba doy fútbol y después tengo una escuelita de básquet también. Después tenemos el barrio Mirador, que es el que está acá abajo, y tenemos el complejo en el poli, que también damos fútbol. Entonces demanda una cantidad importante de chicos. Y horas de trabajo. Uh-huh. Y después también estoy por ahí con una categoría en el club, en nuestro club, con novena división, que también demanda una buena cantidad de chicos. Y vemos la importancia que es para cada uno de ellos, porque ellos aprenden el respeto, aprenden responsabilidades. Y aparte uno también aprende. Yo como... Sí. Esto es fundamental, porque no es únicamente darle la pelota y patear. No, seguro que no. Hay que enseñarle cosas, a convivir, a que el deporte es sano, que no es necesidad de ganar, sino de estar en el deporte. Sí, no. Todos quieren ganar, pero mucho tiene que ver con los padres también, es que los padres los exigen mucho a los chicos. Yo creo que yo tengo una manera de, por ahí, que la hemos trabajado mucho con, más que nada con los profes del club, que por ahí se trabaja más en conjunto. En tratar de enseñar a los chicos de lo que nosotros sabemos y aparte lo que el tema cómo lo tiene que traer de casa, tanto con el colegio, que hacer caso. O sea, si en el colegio anda mal, no tenés pelota ahí. Es algo medio para algo así. Sí, sí. Tratamos de llevarlo de esa manera para que el chico entienda que no solo el fútbol, sino que también tiene la responsabilidad de cómo estudiar, cómo portarse bien, hacerle caso a papá en casa. Todas esas cosas que por ahí son fundamentales también. ¿El chico cuando hace deporte o cuando está en el fútbol está más tranquilo cuando está solo y cuando llega el padre se pone el más nervioso? Sí, creo que sí. Sí, sí, ahí por ahí tenemos que aprender. Yo creo que no me considero y el que me conoce por ahí sabe que soy un poquito medio gritón cuando me toca dirigir a los chicos, pero solo para, no gritón en sentido malo, sino que... Claro, para que arengar. Exactamente, sí, para que el equipo... O los chicos no se pierdan, o que cada uno ocupe su lugar, cosas así, ¿viste? Uh-huh.
Entonces, cuando papá por ahí se acerca y empieza a gritar cosas que por ahí no tiene que gritar, por ahí el nene Claro. o lo toma bien o lo toma. Se pone nervioso Se el pone chico. nervioso, sí. Estamos con Bernardo Reyes, el momento político. Tenemos que ir a una pausa y luego continuamos hablando de él. Que además, en este momento político, esta es la oportunidad que tienen a través de este programa de expresarse todos los candidatos y que Anielo los vaya conociendo. En instantes continuamos. Como neuquino, toda mi vida recorrí la provincia y siempre supe que nos iba a llegar este momento. Por eso, en vez de hacerte solo promesas, quiero contarte todo lo que vamos a hacer. Porque no nos preparamos solo para ganar una elección. Nos preparamos para gobernar. Y gobernar es eso, hacer. Para terminar con la política para unos pocos y que de una vez por todas Neuquén sea para todos. Te propongo y te invito a una provincia distinta. Podemos hacer más grande Neuquén, porque este es nuestro momento. Pechi Quiroga, tu gobernador. Es ahora. Hola, soy Mario Salinas, nacido y criado en Añelo. Hoy me presento como candidato a intendente de nuestra ciudad por Cambiemos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Mis prioridades serán las obras en infraestructura, como asfalto, agua, gas, cloacas, incremento de espacios verdes y recreación. Mejor en la gestión municipal y proyectos para una mayor contención social. Por eso te pido que este 10 de marzo nos acompañes con tu voto para transformar, para mejorar y tener la ciudad que nos merecemos. Mario Salinas, Intendente 2019. Está por llegar. Sigamos juntos, Neuquén no para de crecer. Llegamos bien alto y Neuquén no para de crecer. Cuidamos y defendemos lo nuestro, así logramos que todo se haga realidad. Y no es casualidad, Neuquén para cada neuquino. Juntos hacemos la mejor provincia. Estamos juntos, Neuquén no para. Sigamos juntos haciendo la mejor provincia. Gobernador Omar Gutiérrez. Vicegobernador Marcos Kopman. Sigamos juntos, Neuquén. Te invitamos a sumarte, a seguir creciendo con Añelo. Añelo sigue siendo un gran desafío y estamos dispuestos a seguir trabajando en ese enorme desafío que significa el crecimiento, el desarrollo y el bien común de toda una comunidad. Seguí acompañándonos como nos has acompañado durante todo este tiempo. Hoy somos una ciudad pujante que está en pleno crecimiento y desarrollo. Acompáñanos. Vota Lista 151, Movimiento Popular Neuquino. La confianza que Añelo necesita.